Te cortaste, Raúl. Así no vas a arreglar nada. Déjame ayudarte, por favor. Nadie puede ayudarme, ¿sabes? Nadie. Y mejor vete a ayudar a mamá. Por favor, basta. Estás causándole lástima a la gente. Nada ni nadie puede ayudarme. Y ahora entiendo por qué la gente se quita la vida. Y es porque nadie puede tapar el hueco que hay en tu corazón. Los pacientes que presentan una crisis ansiosa depresiva necesitan atención inmediata. No podemos dejarlos solos porque las consecuencias pueden ser fatales. La depresión ha sido una cosa terrible, doctor. Yo ya no sé qué hacer. Él cree que solo él sufre, que solo a él le hace falta su padre. Pero no, sufrimos todos, sufro yo, sufren sus hermanos. Hasta del colegio me llama la atención. Yo ya no sé qué hacer, doctor. Por Dios, ayúdeme, recéteme algo. A las personas que presentan este tipo de crisis debemos darles una atención integral. No solo al paciente, sino también un seguimiento a la familia. Los pacientes que presentan este tipo de crisis, ellos piensan que es un problema único de ellos. Hay que luchar mucho para elevar el autoestima, no dejarlos solos. Tiene que tener voluntad para querer salir adelante. Dios bendito, Raúl, ¿qué es lo que estás haciendo? Voy a acabar con mi vida, padre, para poder reunirme con mi papacito y calmar este inmenso dolor que tengo. Parece, Raúl, que ese árbol tiene más alegría que tú. ¿Qué no sabes que de ese árbol Cristo murió por sufrimiento de la humanidad? Y tú, con tus problemas, ¿qué es lo que te sucede? Usted mismo lo ha dicho, padre. Hasta ese árbol es más feliz que yo. Tienes toda la razón, Raúl. Si Cristo hubiera decidido quitarse la vida como para poner fin a los sufrimientos del hombre, Él lo hubiera hecho. Se hubiera bajado de la cruz. ¿Y tú qué pretendes hacer? Mi dolor es tan aterrador que muerto estaría mejor. Raúl, por favor, mira a tu alrededor. Hay gente que sufre más que tú. Lo han perdido todo, sus familias, sus trabajos, y tú con tus problemas. Déjame ayudarte, yo tengo la solución. ¿Qué solución tiene usted, padre? Y yo he buscado miles de soluciones con mis amigos, con psiquiatras, y ninguno de ellos me la ha dado, y incluso he intentado fumar. Querido hijo, tu papacito
estaría orgulloso de ver un hijo tan valiente como eres tú. Gracias, hijo, por ser decidido. Las mejores batallas está preparado para los mejores guerreros. Él desde el cielo estará bendiciéndote, porque él siempre ha querido lo mejor para ti. Te lo aseguro, hijo. Muchas gracias, padre, porque usted ha sido el único hombre que con sus palabras ha llenado el vacío que tenía dentro de mí. Y estoy seguro que mi papá me ama tanto y que hubiera querido que yo sea un hombre valiente y serviciar a los demás. ¿Solamente crees que eso? No, tu padre estuvo aquí, porque por él me trajo el tremendo aguacero. El carro se dañó, pero ha sido Dios y tu padre quien me ha enviado aquí, y ha sido para encontrarme contigo. Me siento contento por esto, y él desde el cielo te estará bendiciendo, hijo. Muchas gracias, padre. Pero, ¿cuál es el secreto del que usted me estaba hablando? Ah, hijo, si supieras que yo también a los 15 años intenté suicidarme, porque mi padre falleció. Pero gracias a la oración de mi madre, que es devota de la Virgen María, con sus oraciones me salvó de la muerte. Te recomiendo, mijo, ve a la iglesia, siéntate delante del Santísimo, por lo menos 5 minutos. Aunque no digas nada, aunque no hagas nada, hazlo de corazón, Él te va a escuchar. Ya no acudas al mundo, porque el mundo quiere devorarte, solo Dios te quiere salvar.